Este proyecto es un ejemplo de inclusión para demostrar que todos podemos, a pesar de tener diferentes capacidades, somos personas comunes como todos y bueno, podemos hacer deporte y demostrar nuestras habilidades. Bueno, y también con mi compañero Jonathan Mato tuve la posibilidad de conocer a Leo Messi en la cancha de Huracán, cuando entrenaron ahí en la cancha. Y bueno, no, la verdad que estamos muy contentos. Le conté sobre el proyecto este y me dijo que había escuchado hablar sobre nosotros, así que para que llegue al oído de Messi es porque se está difundiendo muy bien. Lo importante es resaltar la inclusión, destacar que con esto logramos tener un reconocimiento, una herramienta más para pelearla esta vida tan difícil que quizás por nuestra condición, nuestra discapacidad, somos uno de los más discriminados. Nosotros nunca en la vida soñábamos en jugar una partida oficial, un campeonato, una copa oficial, pero el equipo de Bota la Baja. Todavía no somos reconocidos por un esporte paralímpico, pero creo sí que breve estaremos en una paralimpiada con el esporte de fútbol de trabajo.